todos, bienvenidos a su canal El Reto de Oli. Hoy les voy a compartir un nuevo video. Bueno, hoy les traigo otra video reseña donde te voy a estar presentando rompers de la marca Fashion Nova. Bueno, ellos me enviaron tres diferentes diseños que los tengo aquí y los encargué en diferentes tonos. Y bueno, estos en color azul, en color vino o burgundy, que en lo personal es mi color favorito, junto con el negro. Este negro es combinado con color blanco y en color este, que es un color, un tono amarillo en el cierre. Bueno, los tres me encantaron. La verdad que no soy muy adicta a esta tienda Fashion Nova, o sobre todo a la marca, porque anteriormente ya había yo encargado algunos vestidos y les había ayudado como un 50%, pero me enviaron esos tres y bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a probarlos. Así que si les interesa ver este tipo de contenido, pues espero que se queden a ver el video completo. Y créanme que les van a encantar. Sí, al igual que ustedes, como a mí, les gustan los shorts. Más o menos son como tipo biker short, porque estos te llegan más o menos a la rodilla y es entero, viene hasta arriba con el torso. Yo en este caso, como ahorita ya aquí está haciendo, ya entró el otoño aquí en Canadá y ya está haciendo un poco pues de vientecito, bueno, opté por ponérmelo con unas chamarritas porque pues vienen sin mangas. Este, que es en tono vino, este viene completamente así sin mangas y pues bueno, es el short largo, te digo que te llega hasta la rodilla, al igual que este. Este es 100% algodón y la verdad que me encantó porque no tiene ni cierre ni nada, nada más te lo metes y ya. Y también este es hasta la rodilla, pero es de tirantitos y como para andar afuera está súper cómodo, pero si necesitas ponerte, si tú vives en un clima caluroso, ese te va a encantar, pero si tú vives en un clima que ya ahorita empezó el otoño y está fresco, bueno, pues debes de ponerte una chamarrita o algo que te cubra. Este creo que no necesita porque es de mangas y es de cuello alto y tiene este que simula como un cinturón, que también me encanta porque nos da mejores curvas y también es completamente largo. Así que chicas, pues les voy a estar mostrando cada detalle de cada uno. Y no se olviden en suscribirse también. Recuerden que me pueden encontrar en mi Instagram. Ahí aparezco como @elretodeoli. Siempre el Instagram se los dejo aquí en la cajita de descripción. Bueno, muchas, muchas gracias a todos y a cada uno que me sigue. Pues en todo ese tiempo me ha estado siguiendo. Y también a los nuevos suscriptores que han estado aquí, pues añadiéndose a esta hermosa comunidad. Pues muchas gracias a todos por su apoyo. Y ahora sí, sin más nada, vamos a comenzar con esta presentando mi favorito número uno. Y bueno, es este que lo encargué en color negro con blanco. Y bueno, tiene este toque de color que se lo da el cierre en un tono amarillo fluorescente. Bueno, tiene un poco de mangas. Las mangas son súper, súper cortitas. También tiene un poco de cuello. Y el cierre, lo que me gusta es que pues tú le puedes dar, te lo puedes subir totalmente hasta el cuello o le puedes dar la altura que tú quieras. De la cintura mide aproximadamente 26 centímetros, bueno, entre 25 y 26 centímetros más o menos es lo que mide de cintura. Ese yo lo encargué en talla M, pero como la tela es una tela que se expande, bueno, entonces está entre S y M, también me hubiera quedado. El M me queda un poquito más holgado, pero ahí es cuestión de gustos. Y bueno, en la parte de la cintura tiene este un material diferente al resto del romper. Por los laterales tiene estas líneas en color blanco, pero solo es como un detalle de color. La tela es semi gruesa, no es totalmente gruesa. Creo que para un clima cálido está perfecto porque se transpira muy bien con ello. Bueno, y ahora te estoy presentando la parte trasera. Y bueno, en la parte de la espalda no tiene ningún detalle. Es así, no tiene ningún cierre ni nada. Y este es en la parte de atrás
También en la parte del glúteo no tiene ningún detalle, simplemente tiene la costura en medio. Y bueno, este romper en lo personal me encantó porque no, también como lo puedes ocupar para, pues para hacer ejercicio, pero también lo puedes ocupar para simplemente ponértelo en ropa casual en las tardes con unos tenis, quedarían súper, súper lindo. Y bueno, ahora este yo lo encargué, como les dije, en talla M. Y ahora voy a mostrar. Este romper que lo encargué en talla S, y bueno, este es en color vino y está compuesto por 95% poliéster, 5% spandex, y es en talla S. Bueno, este es sencillo, no tiene mangas, simplemente es sin mangas. Por la parte frontal no tiene ningún detalle. Y es completamente, las piernas es largo, simplemente te llega pues hasta la rodilla. Como les dije, este es un, son los rom estos rompers son como de la altura de los biker shorts. Te llegan a la altura de la rodilla. Y bueno, en lo personal este estilo me gustó porque te lo puedes poner pues para hacer deporte, pero también para vestir de una forma casual. Yo en este caso lo estoy utilizando con una chamarrita para entrenar del mismo tono, pero ya si lo quiero utilizar para salir y para pues vestirlo de una forma más casual, pues le pondría yo una jacket de mezclilla, y creo que con la jacket en color azul y el romper en ese tono que es tono vino, pues quedaría perfecto. Ahora te estoy mostrando la parte trasera. En la parte trasera tiene este detalle del cierre. Y bueno, no hay mucho que explicar acerca de ese, como les dije. No tienen pues ni contorno de glúteo ni nada, simplemente son sencillos. Es este que lo encargué en tono azul. Y bueno, este material en lo personal también fue uno de mis favoritos, porque sí, de todos los anteriores que les he mostrado, este es un poco más grueso,
y es 100% a prueba de sentadillas. Y bueno, creo que este modelo es un poco más sport. Bueno, no tiene, es de tirantes, no tiene pues mangas en tirantes en color blanco. Por los laterales tiene los mismos tirantes en o cordones en color blanco también. Y de la pierna pues te llega un poquito arriba de la rodilla. En lo personal me encantó porque es súper, súper cómodo. Ahora te estoy mostrando la parte de la espalda. En la parte de la espalda tiene el corte un poco más abajo que en la parte de pues de el pecho. Y bueno, es 100% algodón. Y yo en ese caso también me lo puse con un top porque pues ya aquí ya está haciendo un poco más de frío. Pero si tú vives en un clima pues más caluroso, creo que este romper sería uno de tus favoritos. Y sin más nada que agregar, vamos a ver cómo se ve después. You're driving me crazy.